Con documentos filtrados desde la Tesorería de Torreón hacia la Secretaría del Ayuntamiento, el regidor de Morena, Ignacio Corona, mostró este lunes ante medios de comunicación lo que sería la propuesta oficial de alzas en las tarifas del CIMAS de cara al 2020. El edil informó que fue el pasado 27 de agosto cuando Mayela Ramírez, tesorera de Torreón, envió a la Secretaría del Ayuntamiento el documento con el anteproyecto de Ley de Ingresos 2020 y Presupuestos de Egresos 2020, mismo en el que se detallan diversas irregularidades respecto a la forma y fundamento legal para determinar las tarifas. Señaló que no se trata de ocurrencias, sino que tal situación se fundamenta en el artículo 73 de la Ley Estatal de Aguas para los municipios del estado de Coahuila, aunque detalló que lo más grave, una clasificación nueva que se prepara para las tarifas, pues de cobrarse una sola tarifa doméstica en años anteriores, ahora se cobrarían varias: doméstico popular, doméstico medio y doméstico residencial, en la que se aumentaría respectivamente porcentajes del 5, 15 y 20%, todo por encima de la inflación, en la cual se espera menos de 4%.